Chicos, chicas a todos, yo soy Cordini estados y esto aquí es Minecraft. Hoy os traigo una nueva serie, ¿de acuerdo? Una nueva serie que va a ser todos los lunes, y que bueno, yo lo subía antiguamente, ¿vale? aquí en el canal, antiguamente quiere decir, más o menos cuando empecé con YouTube, y os gustaba mucho, y bueno, como habéis pedido muchas cosas que antes subía y que dejé de subir, pues ahora, pues estoy volviendo, como el tema de las curiosidades que antes subía y ahora vuelvo a subir, ¿no? Pues aquí tenemos la semilla de suscriptor. Os voy a explicar rápidamente cómo funciona, en qué consiste para que vosotros pues, podáis participar y bueno, yo lo voy a traer todos los lunes. Lo primero de todo en comentarios me vais a tener que escribir lo siguiente, ¿eh? El nombre de la semilla que vosotros habéis conseguido, porque estas son semillas que vosotros conseguís. Estas semillas tienen que estar en la versión 1.9, no puede ser otra versión diferente. Bien, en el comentario tiene que salir. Lo primero de todo Vuestro nombre, pero de Minecraft o, Nick, o o como os llaméis de avatar, o si quieres poner tu nombre real, pues lo pones. Eso como tú veas, ¿de acuerdo? Lo segundo es eh, la semilla, ¿vale? Que me digas qué semilla es, ¿de acuerdo? Cuando la has creado, pues o te viene un número, o que tú has puesto aquí, yo que sé, una, unas letras totalmente random, ¿no? Hola, y la semilla se llama Hola, pertenece a la 1.9, por ejemplo. Y debajo me tendréis que poner. Las coordenadas. ¿Cómo se escribirían las coordenadas? Pues es muy fácil, ¿de acuerdo? Vamos a, por ejemplo, eh, crear un mundo random para que veáis de dónde sacaríais las coordenadas o cómo se haría todo esto, ¿vale? Bien, una vez que aquí ya estoy dentro, ¿vale? F3 y si os fijáis, justamente ahí arriba pone X, Y, Z, ¿vale? Veis que hay como tres partes, ¿no? Pues en la segunda parte, lo primero de todo, ponéis... X, Y, Z. 82, 89, 33. ¿Qué es lo que tendréis que ponerme? Pues me tendréis que poner eso. Esas, esas son las coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces pondréis poner 82, 89, 33, pirámide. 82, 50, 200, poblado, ¿vale? Bien, importante, nunca la X vale, que es esta de aquí, ni la Z que sería la de 33 pueden pasar de más mil bloques o menos mil bloques nunca pueden pasar de todo eso, ¿de acuerdo? es decir, en otras palabras desde el punto cero, máximo mil bloques o máximo menos mil bloques ¿de acuerdo? bien, eh, así es como yo voy a seleccionar las semillas del suscriptor como sé que varíais vais a ponerla lo primero de todo es que os voy a comentar joder, he aparecido todo esto en un bioma de mesa totalmente random, ¿vale? pero bueno lo primero que os voy a comentar es el tema de que vamos a, a seleccionar todas estas semillas de una forma específica. Es decir, lo que vamos a hacer es mmm, la semilla con más likes es la semilla que yo subiría el lunes, ¿vale? Y así es como voy a traer las semillas. Tú te lo trabajas, me la pones en comentarios joder, vaya tela, me encuentro a un poblado me la pones en comentarios y, y una pirámide ahí, bueno, esta semilla es súper épica con herrería y todo, madre mía bueno, me la ponéis en comentarios de acuerdo, y, y nada, automáticamente yo ya me encargo de, de que si veo que es la más votada por los usuarios, seleccionar esa semilla para el siguiente lunes por cierto, otro poblado ahí, con otra herrería madre mía, eh, no sé, esta semilla la ha puesto por poner y fijaos Vale, dicho esto, ¿qué más cosas vamos a, a, a poner? Bien, todo eso correcto. Si tenéis alguna duda, me lo decís. La moraleja final es la siguiente: vuestro nombre, la semilla, las coordenadas. Si ese comentario en sí tiene más likes que otros comentarios, ese comentario es el que gana. Por lo tanto, el lunes siguiente lo enseñaría. Diría de quién pertenece, evidentemente, quién ha traído esta semilla, por eso el nombre, ¿no? Y ya está. Importante: ¿eres youtuber? ¿Tienes un canal en YouTube? Bueno, pues si tu semilla sale elegida, yo en la información del vídeo pondré tu canal de YouTube y aparte lo diré en un vídeo en plan de, oye mira, este youtuber ha encontrado esta semilla y joder, pues de alguna forma es como darle las gracias, ¿no? Joder, los conejos blancos que yo no veía aquí. Hola. Hola, adiós. Bueno, pues... <laughs> Esto sería un poquito, un poquito todo, ¿de acuerdo? Así que espero que podéis participar y nada. Nos vemos el próximo lunes con la primera semilla del suscriptor. Hasta luego.